Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy rezamos por los que sufren por su pereza en las obras de piedad. A causa de nuestro egoísmo, nosotros buscamos hacer las cosas que nos dan cierta ventaja. Y por esto empeñamos, por ejemplo, nuestro esfuerzo en el trabajo. Claro que parte de esto es también para nuestras familias, nuestras comunidades, pero aún ellos son, por ejemplo, como una extensión de nosotros. Entonces, todavía estamos trabajando para nosotros mismos, por lo que es nuestro. Y este deseo no es malo, pero este interés necesita abrirse para trabajar por los que no pueden pagarnos de vuelta. Porque como Jesús aclara en el Sermón del Monte, si solo damos ayuda a los que nos aman de vuelta, son parte de lo nuestro, ¿en quién somos diferentes que los pagamos, que hacen lo mismo? No necesitamos fe para trabajar por nuestras familias, por ejemplo. Pero para amar a nuestros enemigos, para ayudar a los pobres que no dan nada de vuelta, esto sí exige fe cristiana. Y por eso ahora esas almas sufren en purgatorio porque quizás tenían muchas ganas de hacer mucho trabajo y puede ser que eran muy diligentes en su trabajo, pero perezosos en hacer las obras de piedad, en mostrar la misericordia de Dios que da gratis sin buscar algo de vuelta. Y así es el amor de Cristo hacia nosotros, porque Él primero nos amó aun antes de que pudimos dar una respuesta. Él nos amó aun cuando estábamos todavía pecadores y no solo no dimos una respuesta, sino lo rechazamos. Por esto hay que rezar por ellos, porque nosotros, de nuestra parte, debemos ser rápidos en venir a su ayuda. María, después de la Anunciación, fue con prisa a visitar su prima Isabel. Nosotros también debemos no tener pereza, sino prisa en venir a la ayuda de los demás, y rezar por las almas del purgatorio es una obra de misericordia espiritual. Rezamos nuestro Padre nuestro, 10 Ave Marías y Gloria por ellos, para que sean completamente purificados de cualquier egoísmo, para que sean prontos y rápidos a compartir el amor de Dios en el cielo y cantar sus alabanzas. Por la intercesión de María, la Estrella del Mar, que Dios les bendiga y guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.